queridos chicos y chicas, ¿cómo están todos ustedes? Y a continuación tenemos pues el trabajo del área de comunicación. Y tenemos pues un tema muy muy divertido que a ustedes les va a gustar y yo sé que van a utilizar parte de su cuerpo para poder realizar esta actividad. El tema de hoy es antónimos. Miss Glenda, antónimos. Pues antónimos es lo opuesto a la actividad o a la palabra que yo pueda mencionar. Por ejemplo, lo tenemos en la imagen. Tenemos a una niña, que está dentro de una casa. Si yo quiero mencionar el antónimo, pues la niña está dentro. ¿Y cuál es el opuesto de dentro? Es fuera. ¡Excelente! Muy bien, entonces ustedes vayan a su dormitorio y estén dentro de su dormitorio. Y ustedes le dirán a la mamá: mamá, tienes que decirme el antónimo para poder yo realizar mi actividad. Entonces yo ahora, mamá, voy a estar dentro de mi dormitorio y ahora tú me indicas el antónimo de dentro. Y la mamá les dirá: hijo, hija, fuera del dormitorio. Y ustedes trabajarán pues el antónimo de dentro y fuera. Así es. A continuación vamos a ver otros ejemplos. Como, por ejemplo, ¿ustedes han visto los perritos? Tienen muchos colores, ¿verdad? Pues hay un perrito de color negro y el antónimo, que es el opuesto, será blanco. ¡Muy bien! Tenemos otra palabra. Niño alto. El niño es alto. Alto, pues el opuesto de alto es bajo. Muy bien, ya se están aprendiendo varias. Y seguimos. ¡Oh! De la palabra limpio. Su antónimo, que vendría a ser el opuesto, si está limpio mi dormitorio, pues ahora mamá, el antónimo de mi dormitorio que está limpio, ahora está sucio. ¡Muy bien! Mi gatito está dentro. Dentro del balde. Lo opuesto es estar fuera. ¡Muy bien! Y seguimos con otros ejemplos porque así vamos a trabajar y practicar nuestros antónimos. ¡Muy bien! Eso sí no me gusta, esa carita triste. Porque a nosotros nos gusta estar de la forma opuesta, ¿verdad? ¡Feliz! ¡Muy bien! Y tenemos otra palabra, que es, ligero. ¡Ligero! Muy bien, el opuesto de ligero, ¿qué será? ¡Pesado! ¡Pesado! ¡Muy bien! ¡Pesado! Y seguimos. ¡Ah! ¡Subir! El opuesto es bajar. ¡Muy bien! Y con el otro ejemplo, que es izquierda. Me dicen izquierda. ¿Cuál sería el opuesto? Pues derecha, derecha, derecha. ¡Muy bien! Izquierda, el opuesto, derecha. ¡Ah! Vamos aprendiendo más palabras con sus opuestos, con sus antónimos. De mojado, pues el opuesto es seco. ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Qué lindo! Flaco, el opuesto antónimo es gordo. ¡Muy bien! ¡Ay, qué feo! ¿Y el antónimo? ¡Bonito! ¡Así es! De grueso, delgado. ¡Muy bien! Seguimos con los ejemplos. De la palabra día, el opuesto es noche. ¡Muy bien! Abierta, cerrada. ¡Excelente! ¡Muy bien, chicos! Y tenemos nosotros pues un helado. Frío. El opuesto, caliente, caliente, caliente. Y el opuesto de delante, que es atrás. Seguimos con los ejemplos y las imágenes. ¡Qué lindas imágenes, ¿verdad? Pues de lleno será el opuesto, vacío. ¡Eso es! Nosotros vamos a mencionar pues
y practicar a diario nuestros antónimos. Y tenemos que decirle a mamá: mamá, el antónimo de lleno es el opuesto, que sería vacío. Muy bien. De rápido, ¿cuál sería el antónimo? Me dicen por ahí, lenta como la tortuga. Excelente, muy bien. Y de muchos, ¿cuál será el antónimo de muchos? ¡Ajá! ¿Lo vieron? Pocos, muy bien, pocos. Y de viejo, ¿cuál será el antónimo? Joven, muy bien. De abajo, arriba, muy bien. Y de arriba, abajo. Muy bien, chicos, pues nosotros de una manera pues práctica hemos observado algunas imágenes de nuestros lindos antónimos para que ustedes lo practiquen día a diario. Son palabras que ustedes lo conocen y pueden ir pues trabajando con los antónimos el día de hoy y en adelante. Muy bien, chicos, espero que les haya gustado la actividad. Trabajamos nuestras hojitas gráficas. Los quiero mucho, un abrazo y nos vemos la próxima semana. Bye, bye.